Hello, good afternoon, guys. Good afternoon. How are you doing today? Fine. Okay, excellent. Guys, antes de empezar con todo y antes de empezar con la asistencia también, comentarles lo que les decían ahora temprano en el mensaje, que esa documentación para que ustedes inicien el siguiente módulo ya está ahí, ya se las han enviado, ya les enviaron o mensajes de WhatsApp, supondría yo, o correos, para que ustedes ya puedan enviar esa documentación y el módulo que sigue no se retrase tanto, sino que el inicio sea rápido. Porque a veces se puede retrasar porque o no se ha mandado toda la documentación, se está esperando, no, el grupo no está completo, aunque todos ya hayan mandado sus papeles, pero faltan dos o tres y con eso no se completa el grupo, entonces tenemos que esperar por esos dos o tres que no lo han mandado y el grupo se atrasa. ¿Me comprenden? Entonces hay que enviarlo a tiempo para, es un beneficio para todos, porque si no, igual se, imaginen que lo manden 15 y 15 no. Entonces estos 15 que sí lo mandaron van a tener que esperar a que lo manden los otros 15 o a que lo fusionen con otro grupo que también mandaron otros 15 y así. Entonces lo mejor es mandarlo a tiempo, ¿verdad? Es como ahorita y tienen hasta el 7, si no mal recuerdo que dijeron ahí, tienen hasta el 7, pero yo no dejaría las cosas a los salvadoreños y lo enviaría esta semana, ¿ok? No el 7, esta semana. Pónganse el viernes como límite para mandar todos estos documentos, porque si no, igual van a tener que esperar un montón para que inicie el próximo módulo. En lo que esperamos, you guys, se nos olvida lo que aprendimos en el primer módulo y eso es un gran problema, ¿ok? ¿Queda entendido eso? ¿Yes? Yes, teacher. Ok. Yes. Okay, guys, so now we're going to start with the attendance. Remember, cameras on, full names, y empezamos porque tenemos dos temas que cubrir hoy. Okay, let's see. Ah, también al finalizar la clase voy a estar revisando las homeworks, a ver si ya llegamos, a la unidad 4, okay? Alba Patricia Guardado Ramírez. I'm here, teacher. Alicia Guadalupe Hernández Romero. I'm here, teacher. Ana Lidia Hernández Pérez. I'm here, teacher. Ana Silvia Rodríguez de Flores. I'm here. Carlos José Blanco de León. I'm here, teacher. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. I'm here, teacher. Claudia Lisette González Morán. Claudia. Okay. Dalia Lilibet Sánchez de López. ¿No está Dalia? Dani Angélica Merlos Valle. ¿No? Dora Alicia Rauda de Martínez. I'm here, teacher. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Ok, gracias, Stephanie. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here. Okay. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Ok. Jessica Elizabeth Rosales de Escobar. I'm here. José Mario Hernández Santos. ¿No? Ok. Carla Beatriz López Mejía. Tatiana María López Avilés. I'm here. Karina, no, perdón, no veo. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here, teacher. Pero hoy sí la mencioné, mire, Kenia. Yes. Laura Bertila Campos Claros. I'm here. Laura Carolina Mengíbar Argueta. I'm here. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Mario Ernesto Mejía Portillo.
I'm here, teacher. Meris Abigail Fuentes de Velázquez. I'm here, teacher. Ricardo Albino Hernández Pérez. I'm here. Sandra Melissa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Sara Esther Portillo Nerio. I'm here, teacher. Saraí. Oh, ya la vi, ya la vi. Es que se me iluminó el cuadro de alguien más, entonces me confundí y dije, ¿será que están diciendo I'm here? Ok, Soraya Elizabeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. Excellent. And the last but not least, Susana Carolina Paula López. I'm here, teacher. Ok, excellent. Thank you very much. Ok, guys. So, pasamos a lo siguiente, que es la captura. Okay. Recuérdense que esto es todo un proceso para que ustedes puedan permanecer en sus becas. Okay. Así que camaritas encendidas, voy con la primera. Ok. So, 1, 2, and 3. Thank you to the people that turned the camera on. Gracias a los que encendieron su cámara. Falta otro, así que no quiten. Miren, ya estamos en junio. Wow. Ok, voy con la siguiente. 1, 2, 3. Recuerden que con esta captura usted prueba que usted estuvo en clases. Tal día no tiene asistencia, mire tal cosa. Ah, no, pero yo estuve en clase. A ver, vamos a revisar la captura que tiene el teacher. Ok, aquí aparece usted, le van a decir. Pero usted dice, mire, ahí estoy yo. Pero ahí no se ve, está la cámara apagada, right? So, tendríamos que justificar por qué eso pasó. Ok, guys. Now, let me share my screen with you. Let me see. Ok. Can you help me read the first topic, please, Soraya? Vocabulary top 18 people hate to do. Mire, Soraya, usted está afuera, pero qué bien se le escucha la voz. Ah. No se escucha mucha interferencia ni nada. Es que tengo bien cerquita el micrófono del audífono. Oh, that's why. Sí, okay. Thank you very much, Soraya. Okay. Let's go with Susana. Can you help me read the second topic? Simple past statement with regular verbs. Thank you very much, Susana. So we have the simple past statements with regular verbs. Okay, can you help me read the date, please, Ricardo? 20 June 1st, 2021. Okay, can you repeat the date? Tuesday. Okay, very good. Thank you very much, Ricardo. So here, guys, we have the first topic. It's, oh, and like Ricardo said, right? First, today is first. Para que todos recordemos, Ricardo lo dijo bien, es first. Okay, excellent ahí. Vamos a ver el primer tema que se llama Top 8 Things People Hate to Do. Las cosas que la gente más odia hacer. ¿Qué cosas odian hacer ustedes, you guys? What do you hate to do? For example, planchar. Yeah, iron the clothes. Study. Dishes. Yeah, me too. Wash dishes. I hate to wash the dishes. I hate washing the dishes. Yeah, me too, Soraya. That is true. Mm. Okay, I prefer to clean and mop the house than washing the dishes. Yes. Okay. It, todo lo demás, everything. It's good. Yeah. Mm-hmm. I'd rather cook than wash the dishes. Yeah. Okay, yes. Guys. So we're going to be talking about the things that people hate to do in general, you or other people. So things people hate to do. And I use this image or this picture because I know many people don't like to clean the houses, right? Well, that's okay. It's okay. So look at this one. I hate
I have to do laundry. Do you know what is laundry? Yes, lavandería. Lavar. So I have to do laundry every Saturday. I hate it. So tiene que lavar todos los Saturdays. And she hates it. Okay, no le gusta. She hates it. Ayúdame con este, Ana Silvia. I have to wake up early every day. I hate it. You hate it, okay? Póngame una reacción si ustedes también odian esto. Póngame una reacción ahí, like this. Wake up. Okay, okay. So we like to sleep, you guys, right? Okay, excellent. Siguiente, miren. Carolina, can you help me read it, please? Yes, I have to go, así sería, I have to go to a meeting every Wednesday afternoon. I hate it, okay. So every Wednesday afternoon, you hate the meetings, guys, or you don't hate the meetings? Give me a reaction if you hate the meetings. If you don't hate it, it's okay. Oh, ¿a todos les gusta reunirse en el trabajo o reunirse de algo? Yes. No. No, Dalia said no, right? Dalia said no, she doesn't like it. Pero como no me dan reacciones y están así como... It's very estresante, ¿cómo se dice? Yeah, it's stressful. Yeah, I know, yes. It's stressful. Sometimes I prefer an email. Uno preferiría un email, right? Pero a veces uno no ve los emails, so that's why we have to go to meetings. Let's go with the next one. Oh, and this is about you. So, miren el ejemplo que tenemos aquí de las oraciones. Yo tengo que hacer la actividad cada cuánto y si a usted no le gusta. Okay? Entonces vamos a hacer ejemplos similares. For example, can be like this. Okay, que hay muchas cosas, you guys, que tenemos que hacer. No nos gusta, pero we have to do it anyways. Like, even if we want to or we don't want to. So vamos a hacer un ejemplo. I have to wash the dishes every week, en este es mi caso. I hate it. ¿Qué me hace falta aquí? La coma, miren. Si lo han puesto ahí, no. No, sin coma lo vamos a dejar. No me gusta. Okay. So I have to wash the dishes every weekend. I hate it. Este es mi ejemplo. I have to wash the dishes every day. Every weekend, I hate it. A ver, ¿cuáles son los de ustedes? Sus ejemplos. Mándenme uno. Quiero que manden uno al chat todos. Please, al chat. Okay. Eligen ahí inglés corporativo y lo mandan. Al chat de Zoom, ¿verdad? No me lo vayan a estar mandando en WhatsApp. I have to, don't forget the two. I have to visit the hospital every day. I hate it. I have to, remember, ahí está la estructura. I have to go, no, solo I have to go to clean, no. Quitémosle el to go y solo dejémoslo en I have to clean. I have to clean the refrigerator every Monday. I hate it. Apliquen las correcciones que les estoy dando. I have to clean the refrigerator every Monday. I hate it. I have to clean the house every day. I hate it. I have to cook every day. I hate it. Mire, y tengo dos seguiditas de eso de la comida. I have to visit the hospital every day. I hate it.
I have. Recuerden que el I siempre es mayúscula. Please, please. El I siempre va a ir en mayúscula. I have to drive in the traffic jam. I hate it. Yeah, me too. I hate it. I have to go to work every Saturday. Every Saturday, I hate it. Yeah. I have to wash the toilet 3 times a week. I hate it. Oh, yeah. I understand. I have to get up. Siga la estructura. Ahí está la estructura. Mírenla. Early on weekends. I hate it. Have to study in the weekend. I hate it on the weekend. On the weekend. Okay. I have to do laundry. With your hands, so you wash the clothes with your hands. I have to wash the dishes every day. I have to. It's laundry. Mucho de lavar. No le gusta lavar mucho. Plato ni ropa, you're right. Okay, that's okay. Okay, guys. Ahora vamos a ir a compartir estos, por lo menos 5, at least 5. Lo vamos a hablar con nuestros compañeros. So, for example, like I said, I have to wash the dishes every weekend. I hate it. I have to wash the toilet and I hate it. I have to... ¿Qué más hago que lo odio? I have to sit. ¿Cómo sería limpiar el perro que tiene pulguitas y todo eso? Oh, so you have to bath the dog. ¿Tiene que bañar al perro? And she hates it. Yeah, that can be another one. Yeah. I have to sit in this chair for many hours and I hate it. Porque la espalda ya sufre. What else? I have to... Hacer cola, teacher. Oh, make a line. Make a ya line. Sea en el banco, donde sea, pero hacer cola. Okay, so I have to make a line. Yeah, I have to make a line in different places and I hate it. Yes. Más, ¿saben qué odio yo más? Que hacer fila. Las personas que no se acuerdan que todavía hay pandemia y están aquí respirándole a uno en el cuello en la fila, están like, para que no se meta nadie. Like that. And I'm like, like, pandemia. So please get away from me. So yes. I have to go out and be close to other people and I hate it. Yo desde que empezó la pandemia no puedo volver a estar cerca de la gente de la misma manera, you guys. Como que like, no, get out. So yes, that's another one. Oh, ¿cómo se dice eso de hacer cola? Make hacer a line. ¿Lo puedo escribir, por favor? Yes, of course. Make a line or be in a line. Ese es hacer fila y estar en la fila es be in a line. Ok, so vamos a hablar de esto con nuestros compañeros. Las cosas que nos gusta hacer. Y si encuentran una que no les gusta en común, digan, oh, me... Si quieren decir yo tampoco, en inglés se dice me neither. Okay. Porque me ha pasado esto que los alumnos dicen, no me gusta lavar los platos. El otro, me too, yo también. ¿No será yo tampoco? ¿No, a mí tampoco? O sea, es a mí tampoco, no, like, yo también. So, es me neither. Okay. O me either. Se los escribo. Sí. Me neither. Me neither. Ok. So, vamos a ir a los breakout rooms a platicar un ratito con nuestros compañeros about this. The things that we don't like to do. Okay? So, let's go. There we go.
Hello, Maris. ¿Me escucha? Yo no la puedo escuchar, Maris. La voy a mandar a trabajar. Hi. Hola, hola. Oh, hola, sí. La voy a mandar a trabajar en grupo con los compañeros, ¿ok? No sé por qué siempre me saca. ¿La saca siempre? Sí, y se quedó así, parado todo y me sacó. Bueno, intentemos ahora y si no, vuelve a entrar, ¿ok? Ok, ok, ok. Aquí vamos. ¿Kenia? Sí, teacher. ¿Se le desconectó? Ya, sí, se fue la luz. Ah, ok. ¿Pero escuchó la actividad que están haciendo los compañeros? Más o menos, entendí. Justo en ese momento se me salió. Iban a hablar sobre las cosas que no les gusta hacer. Sí, sí. Ok, so le voy a mandar un breakout room. Ahí. I have to go shoes. I have to drink coffee every day. Yes. Yeah, me neither. I drink it. Me gusta llegar tarde a las reuniones. Me pone incómoda a partir de si me retraso. Es que uno quiere llegar y a la vez todo conspira para que no. Sí. Yo tengo un. I have to go out. Every Sunday, I hate it. Y ese es relacionado con el cabello. Salir. No, 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 no. Salir. Salir. Ajá. Ah, ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que odias? Salir. Salir los domingos. Ajá.
I have to wake up early every day and hate it. Yes, gracias. La repetimos otra vez. ¿Sí? I have to do the clean the chicken sometimes. I hate it. I have to go to hospital. I hate it. I have to wash the dog is quickly. Okay. So, when I went to some breakout rooms, you were talking about the things that you hate to do. But, pero, se callaban por ratitos y decían, bueno, y ahora, ¿quién tiene hambre? Right? Like, you were so quiet, like you didn't want to speak or something. Y decían, y practicamos de nuevo. Y todos se quedaban como, no sé, ¿usted qué dice? ¿Cree que debemos aprender inglés o no? Right. So, yes, practice as much as you can. That is the most important thing. Ni se lo pregunten. Just do it. Así como el anuncio de Nike. Nike, los zapatos, ¿verdad? La, bueno, la ropa y todo eso. Nike. So, it dice, just do it. So, just do it. Vamos por ello. Okay, guys. Ahora, si quiero que sus 5 sentidos, 6 sentidos, 9 sentidos, los que se quieran inventar, estén enfocadísimos en la clase. El tema que voy a explicar es fácil, pero el no ponerle atención lo hace difícil, ¿ok? El no ponerle atención lo hace difícil y se confunde uno y muchas cosas. So, vamos a poner atención al siguiente tema. El siguiente tema es sobre el pasado, ¿ok? Ya muchos terminaron la plataforma, muchas han terminado esto. Entonces, pero vamos a ver un poquito más a detalle, ¿ok? So, vamos a compartir pantalla acá. Miren, el pasado en inglés se divide en dos. El primero son verbos regulares y el segundo son verbos irregulares. Los verbos regulares son fáciles porque yo puedo... Si me sé ya la base del verbo, básicamente ya sé cómo escribirlo en pasado. Y es fácil porque no hay que estarse aprendiendo otra palabra, es la misma pero modificada. Lo difícil de los verbos regulares es la pronunciación, que muchos tenemos problemas a la hora de pronunciar estos verbos y todos los queremos pronunciar de la misma manera. Ese es el problema más grande que existe ahí. Al final, ahorita les voy a explicar reglas. Al final les voy a explicar pronunciación, cómo identificar cuándo pronunciar algo de una manera o de otra manera. ¿Ok? So, vamos a ir con los regulares. Los irregulares son aquellos que cambian totalmente su forma. ¿Ok? En el pasado, estoy hablando del pasado. Por ejemplo, el presente de ver es sí. ¿Alguien sabe cuál es el pasado? No. So, excelente. So,
Ahora, estos son irregulares porque la forma cambia completamente. Vamos a hablar un poquito en este momento de cuáles van a ser los regulares. Los regulares son, por ejemplo, pensemos, want, want, want es querer, want. ¿Cómo será want en pasado? Wanted. Wanted. Wanted, wanted, yes, that is correct. Solo le agrego al final de want y the. Voy, les explico. La primera regla y la más fácil es esta. A la base del verbo se le agrega ed, ¿ok? Copien ahí, tomen captura, lo que quieran. Esa es la primera regla, porque voy con la siguiente. ¿Ok? A la base del verbo se le agrega ed. Por ejemplo, tenemos work y al armarla queda como worked. No se pronuncia worked, se pronuncia worked. Worked. ¿Okay? Ya les voy a explicar más tarde por qué. Igual como travel, solo le agregamos ed. Vamos con la siguiente regla. Verbs ending in e. Todos los verbos que terminan en la letra e. Solamente agrego al final the letter D. I only add D at the end. Like, liked. Okay. Just add the D at the end. For example, move. We add the D at the end because already has the E. Porque ya tiene la I ahí. O sea, la E, the E. Y solo agregamos the letter D. Okay. Hay dos ejemplos ahí. I liked Coca-Cola, but now I don't. I moved to another house. Ok. Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Están listos? ¿O me avisan para cambiarlo? Yes. Excelente. Vamos ahora. Esta regla es bien importante. Cuando un verbo termina en la letra Y, okay, cambiamos la Y por una I y agregamos ED. Por ejemplo, aquí dice carry. Yo cambio esta Y por una I y solo agrego ED. Carry se convierte en carried. Carry, carried. Study, en pasado cambio la Y, la convierto en una I y se convierte en studied. 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 Existe una excepción. La excepción, cuando la letra no se cambia, como se fijan en este caso de jugar, que se mantiene y se queda en played, es cuando la que está antes de la Y es una vowel. Si tengo una vocal antes de la Y, entonces no cambio la Y y la dejo así. Y solo agrego ED. ¿Ok? Aquí como es una consonante la que está, entonces sí cambio la Y. Pero aquí como es una vowel, no la cambio. Pensemos en un ejemplo. Digamos esta, es cry, de llorar. ¿Aquí creen que sí tengo que cambiar la Y o no? Yes. Yes, porque no. Está, la que está al lado es una. Con, pues, la cambio por una I. I mean, E-D. E-D. Cry, like that. Ok, excellent. Voy con la siguiente regla. Los verbos que terminan en la siguiente manera. Consonante, vocal, consonante, y solo tienen una sílaba en pronunciación, ¿ok? Se duplica la última consonante y se agrega ed. Repito, termina, mire, consonante, vocal, consonante. Sigue la regla, consonante, vocal, consonante. Consonant, vowel, consonant. Entonces, solo duplico la última consonante. Stop, B and P, y después agrego E, D, E, D.
Lo mismo acá. Plan. Terminamos consonant, vowel. Consonant. Duplico la última consonant, que sería la N. Y agrego ED. Planned. Planned. Okay. Stopped. Planned. Esas serían las reglas más relevantes. Okay. So those are like más relevantes. Ahora les voy a ayudar a formar oraciones completas. Estructurar las oraciones completas. Y después vamos con pronunciation. Okay. Voy acá. Las oraciones afirmativas del pasado están compuestas de sujeto. Estas son con verbos regulares, recordamos. Están compuestas de un sujeto, verbo más ed, ok, verbo más ed, porque estamos hablando del pasado, y un complemento. Tenemos el primer ejemplo. ¿Puede ayudarme a leer el primer ejemplo, Jennifer Tatiana? I worked yesterday. Ok, bien. Solo la pronunciación, pero ya le voy a enseñar las pronunciaciones. Mario Ernesto, the second. He was studying medicine last year. Thank you very much. Carlos José. Okay, Carlos José. You like that card. Thank you very much, Carlos. Okay. Hágame un ejemplo de una oración en pasado, así, utilizando esa estructura, sujeto, verbo con ed y complemento. Hágame una oración y me la envíen al chat. Los espero. Con regular verbs. Sí, con regular verbs. Yes, exactly. Repito, una vez más, el I es mayúscula siempre. Friend, friend, se pronuncia friend, pero sí lleva free en I. It no es un verbo regular. It es un verbo irregular, ¿ok? Así que no vale en el ejemplo. It es irregular. Study, watch, study. Ok, good. Sigo esperando a las personas que no lo han mandado. Voy a estar esperando. Ahí está el chat para que lo manden rapidito. I clean my shoes. Ok. Vamos ahora con este. Miren. El pasado de la negación es bien sencillo, porque el verbo ni siquiera va a cambiar su forma. El verbo se va a mantener en la forma que está y lo único que va a hacer es agregarle el didn't, como lo puede ver en este caso. So, el ejemplo que tenemos aquí arriba que dice I worked yesterday cambia a I didn't, didn't. El auxiliar de negación en pasado es didn't work yesterday. Y en este caso es bien sencillo, porque incluso para tercera persona, primera persona, lo que sea, siempre va a ser didn't. Ya ven como en el presente es don't,
si es primera persona. Y si es tercera persona, ¿cuál es el auxiliar, guys? Does. Does or doesn't, right? Does or doesn't. Pero en este caso siempre va a ser didn't, okay? So I didn't work yesterday, you didn't study. Y el verbo, como el auxiliar ya lleva la negación, el verbo se mantiene en su forma base. Porque aquí ya tengo esto que me indica que es pasado. Las oraciones que mandaron, mándenmelas en pasado ahora sí, con el didn't. Les espero, pues. Ahora, el verbo va a quedar en su forma base porque lleva el auxiliar didn't. Correcto, el verbo se mantiene en esa misma forma base. Yes. Ah, no, ahí en el que me mandaron, I didn't play soccer last Saturday with my best friend. I didn't play, ahí lo dejamos en play porque ya el didn't ya es pasado. No necesito que el verbo esté en pasado otra vez. Didn't visit. Visit, llega hasta la T. Sí. Ok, ahora... Mándenme ahí, terminen de mandarlo ahí. Y vamos con la situación más importante. This is, guys, one of the most important things. Porque me dicen, teacher, y lo leen ustedes igual. Worked, studied, liked. Eso no es correcto. El primero se pronuncia como worked. El otro se pronuncia como studied. Y este se pronuncia como liked. Pero aquí está la regla principal para esto. Pongan atención porque en la pronunciación es donde hay más problemas. Si el verbo que ustedes escriben termina en T o D, T or D, como es el ejemplo de want, termina en T, entonces sí se pronuncia como ID o ED, ED. So es wanted, wanted. Ahí sí lo pronuncio como el verbo, así total, como se ve, wanted. Aquí termina en day, también lo pronuncio como needed, 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 needed. Ahora, si termina en todas estas letras, se pronuncia como T, o sea, T. Y si termina en todas estas, se pronuncia como D, D. Pero hay una forma más fácil de conocer esto. Esto se llama voiceless y esto se llama voiced, ¿ok? ¿Cuándo se va a pronunciar con T sin que usted se aprenda todo esto? Hay una técnica. ¿Y cuándo se va a pronunciar con D sin aprenderse todo esto? Pero hágale captura o lo que sea para que le quede ya las letras claras de cuándo se pronuncia con D y cuándo se pronuncia con T. No es que literalmente usted va a decir la D o la T, no. El sonido de la T es T y el sonido de la D es D. D. ¿Ok? Vale. Vamos a hacer esto. Un verbo. Walk. Tenemos el verbo walk. Caminar. Walk. Y luego tenemos el pasado, que sería en este caso walked. ¿Cuándo lo voy a pronunciar con ese t? El final tiene que quedar así, miren. T. Y no con d, d. Cuando es con d es el otro. ¿Cuándo va a ser t? Vamos a poner nuestros dedos aquí, en nuestras cuerdas vocales, acá. So. Gracias a las personas que están aprendiendo inglés y lo están haciendo. Vamos a hacer la pronunciación de la K, ¿okay? Que es la última letra de walk. Hagan esto. K, k, k. ¿Vibra la garganta? Sí, vibra. Sí. No, no. Oh, miren solo el sonido de...
ya les voy a enseñar cómo vibra una garganta. Entonces, si no vibra, la pronunciación va a ser con T. Entonces, walked, 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 ¿ok? Ahora hagamos uno que así vibra. Travel, viajar, travel, ¿ok? Ahora vamos a hacer la pronunciación de la L. Ahora sí van a sentir cuando una garganta vibra. Vibra. Como que es el teléfono, right? Entonces, cuando vibra, yo voy a pronunciar la última como D. Entonces, traveled, traveled, traveled. No lo digo con T, porque sonaría como traveled, traveled. No, no tiene sentido. Traveled, d, d. Y termina ahí, d, d, traveled. Hagamos otro ejemplo. Work, trabajar, work. Hagamos otra vez el sonido. K, k, vibra. Por lo tanto, se va a decir con worked, worked, worked. No, ahorita no quiero ventrílocos en la clase, díganlo. Worked, worked. ¿Ok? Worked. Vamos a hacer otro ejemplo. Dance, bailar, dance, dance. La E no se pronuncia, así que solo vamos a hacer el sonido de la C. Vibra la, no me hagas así que vibra la garganta. ¿Vibra? No. No, entonces, ¿con qué terminaría si no vibra? Sí. Sí, entonces sería danced. Danced. So, I danced. Así va a sonar primero fuerte, pero después lo van a ir modulando. I danced yesterday in the party. I danced yesterday in the party. No va a decir usted, I danced. I, es que yo I danced. Right? Yeah, I danced? What? I don't understand, right? I danced. I danced. Y ese sonido de la T es solo un aire escapando en medio de los dientes. T. Danced. Danced. Presente. Miren, distinción. Presente. Dance. Pasado. Danced. Dance. Danced. Dance. Danced. Okay. Es leve, muy leve, pero está ahí. Y si usted no lo pronuncia bien, hay una gran diferencia. Como ayer que me estaban diciendo pantalla, yo pantalla, tú pantalla y todos pantalla con el screen, right? Yeah, that. Ok, vamos a ver el ejemplo aquí con la imagen que yo les estaba compartiendo para que ustedes vean cómo es el caso. Vale, miren. Entonces, estos son los sonidos que no vibran en garganta. Okay. Por ejemplo, tenemos help. Si pronunciamos la P, 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 pero no voy a decir P, porque obviamente cuando uno dice la vocal, vibra. P, no, es p, 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 no vibra. Entonces, el sonido sería help, 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 ¿ok? Luego tenemos otro que es call, de llamar. L, vibra, l, yes. So yo diría cold, cold, d. ¿Ven cómo termina el final? D. No termina con t, sino que es d. Teacher, pero es que qué pena lo que usted está haciendo. A mí me da risa eso. No. Pena es que usted vaya a Estados Unidos o a un lugar donde hablan inglés y diga, no, yo puedo hablar inglés. Y le termine diciendo una cosa bien distinta a la que le quiere decir. Ahí sí que le dé pena. Ay, hubiera practicado en la clase y le hubiera hecho como la teacher me dijo, pero no, es que me daba pena. No, 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 no. Ya en la clase de inglés, pena es no hacerlo. Okay, vamos aquí con este. Veamos. Offer. Obviamente, you guys, la pronunciación de la R, ¿vibra o no vibra? Rrr, obviamente vibra. Entonces, la pronunciación de eso sería offered. 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 Y no lo van a pronunciar. Cuando ya es hablado, no se pronuncia forzado. Porque no vayan a decir, I worked yesterday. Usted jamás ha visto que alguien que habla inglés dice, I worked yesterday. Es suave. Está ahí como que no está ahí. I worked yesterday. I worked yesterday. Rapidito, ni se sienta. I worked yesterday. I worked. Yeah. Y en el verbo use, no siento que haya vibración. Used. Used. Used.
pero en, me lo dice por el que está en la D. Pasa que ahí hay una vocal y a veces en algunos hay esa excepción de decir used, used, como que pronunciáramos la I. Pero yo con ese también tengo debate, Ana Silvia. Yo también escucho que mucha gente lo pronuncia como con T y no con D. Entonces yo lo dejaría como a free variation. Free variation es la libertad de pronunciación. Yo creo que si usted lo menciona como used, se va a entender. Porque yo lo pronuncio como used, okay, used, pero como una pequeña leve, used, okay. So, lo que les decía, no vayan a hacerlo súper pronunciado. Así como en inglés, las personas que hablan inglés y luego quieren hablar español, y uno les dice cómo se pronuncia la R, y después quieren decir el carro, carro, ¿verdad? Que uno no dice carro, porque tengo que pronunciar bien la R. No, es carro, carro, ¿verdad? Carro. Ah, es que pongámosle la tilde a papá. Entonces ellos van a decir papá, papá. No, they don't speak like that. We don't speak like that. Es papá. Está ahí leve, pero no fuerte. ¿Ok? So eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Ok, ahora, las oraciones que ustedes hicieron. Vamos a hablar de cosas que ya pasaron el fin de semana, que fue hace 2 días. ¿Ok? Y quiero que utilicen verbos en pasado. Regulares. Regulares, no irregulares. Y vamos a utilizar ese t o z. Recuerden que si la palabra termina en t o en d, sí se va a pronunciar el ed, right? So, for example, si yo digo que yo visité a mi familia, I visit termina en t. Entonces la pronunciación de visit sería visited. I-T. I visited my family in the weekend, okay? I visited my family in the weekend. Pero, por ejemplo, si yo vi tele el fin de semana, watch, 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 ch, ch. ¿Vibra? Ch, ch, ch. ¿Vibra? ¿No? Entonces sería watched. Esta es una de las más difíciles de pronunciar porque ya tenemos watch. El watch ch, ch, y voy a agregar un ch. So es watched. Watched, watched, okay? So I watched TV in the weekend, or during the weekend, on the weekend. I watched TV on the weekend, okay? Vamos a hablar de por lo menos 3 oraciones de cosas que hemos hecho en nuestro weekend y vamos a utilizar estas reglas de pronunciación, okay? Let's go. Quickly va a ser esto. José Mario, what happened?
Me sorprende la rapidez con la que vuelven a esta hora. It's like, yes, yes. And you come running to the class. En otros momentos es como, well, vamos a esperar un ratito, está buena la plática. But now it's like, yes, super fast. So guys, yes, let's go con lo que les interesa. Alba Patricia Guardado Ramírez. Present, teacher. Alicia Guadalupe Hernández Romero. Present, teacher. Ana Lidia Hernández Pérez. I am here. Ana Silvia Rodríguez de Flores. I'm here. José, no, I mean, Carlos José Blanco de León. I'm here, teacher. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. I'm here, teacher. Claudia Lizeth González Morán. I'm here. Dalia Lilibet Sánchez de López. I'm here, teacher. Dani Angélica Merlos Valle. Dora Alicia Rauda de Martínez. I'm here, teacher. Stephanie Yamileta Ayala Costa. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Okay. Recuerden tener los micrófonos. Off, ahí está ya. Okay, vamos, sigo. Iba por Jennifer, right, Jennifer? So vamos con Jessica Elizabeth Rosales de Escobar. I'm here. José Mario Hernández Santos. I'm here, teacher. Carla Beatriz López Mejía. I'm here, teacher. Carla Beatriz López Mejía. No? Okay. Tatiana María López Avilés. I'm here. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here, teacher. Laura Bertila Campos Claros. I'm here. Laura Carolina Mengíbar Argueta. I'm here. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here, teacher. Meris Abigail Fuentes de Velázquez. I'm here, teacher. Ricardo Albino Hernández Pérez. I'm here. Sandra Melissa Serrano de Velázquez. I'm here. Saraí Esther Portillo Nerio. I'm here, teacher. Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. Susana Carolina Paula López. I'm here, teacher. Okay, guys, so that will be it for today. Practiquen el verbo en pasado en regulares y nos vemos mañana, okay? Bye-bye. Okay, bye. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye.